fuerte lluvia aquí en Managua, miren, tremenda lluvia. Aquí nos encontramos en el rotón del periodista. Tremenda llovedera, miren. La gente buscando cómo acampar el agua, miren. Bueno, estoy en esta gasolinera, miren. Por si me desaparezco, este fue el último punto donde quedamos. Rotón del periodista, miren. Ustedes sabían que la rotonda del periodista así se ponía. Toda esta agüita, mire, vienen de allá, del sector de Jayalía. Ahí queda Jayalía, miren. Para ese sector. Y ahí los carros van con cuidado. Miren esa prado, como si nada. Esa prado no le hace cosquilla el agua. Fuerte lluvia. Ahorita en Managua, Nicaragua. Tal vez nos pase un carro y nos da una buena remojada, miren. Sabrosa la lluviecita, pero el problema es que detiene el tiempo, por decirlo así, porque mucha gente pierde su tiempo acampando el agua. Pero bueno, dicen que todo es una bendición. Aquí vamos con mucho cuidado, miren. Caminando. Rica lluviecita. Miren, para aquel sector donde viene aquella camioneta, es el sector de Enel. Para allá se coge para el sector de Enel Central. Al parecer, allí hay como un manjol abierto, miren. Ya vieron. Para los conductores, tengan cuidado, porque parece que allí hay un manjol. Hay un manjol abierto. Así que mucha precaución. Tengan mucho cuidado. Y aquí vamos entonces siempre. Aquí vamos sobre la pista, bueno, de la rotonda. El periodista. Vamos hacia el lago o hacia el norte. Miren los carros ahí, prefieren estacionarse un rato porque esto estaba más fuerte. Esto es nada ahorita. Estaba mucho más fuerte. Esta agua, o esta agua que está en la carretera, es debido a una fuerte lluvia que acaba de caer hoy martes. Miren la ruta 195, ahí va. Fíjense que, bueno, para los que nunca han manejado tal vez no saben, pero a los vehículos como que se les pone turbio. Se les pone todo opaco o pañoso el vidrio. Por eso es que muchos evitan circular. Evitan circular como vemos aquí, miren. Evitan andar ahí y se detienen. Me regalan un me gusta y se suscriben al canal. Miren la camioneta ahí, con mucho cuidado va pasando. Y fíjense que este es un sector que está en alto. Se imaginan los lugares que, por ejemplo, es hondo, o sea, un lugar plano, porque como pueden observar, miren el agua como corre de rápido ahí. Miren los carros, con mucha precaución. Sabían que es mejor detenerse en estos casos, porque como les digo, los vidrios de los vehículos se ponen todos pañosos, y estos carritos pequeños tienden a apagarse porque se les mete agua en el motor o en el carburador. Por eso hay que tener cuidado, precaución. Miren el motorizado haciéndole ganas. Ahorita es la hora de almuerzo, seguro ya quiere llegar a su destino el pobre, quiere ir a dar su bocadito. Es el mediodía ahorita. Y bueno, así están, miren las calles. Managua. Sector. Allá al frente está el barrio del 380.
barrio 380. Y hacia acá, la rotonda del periodista. Allá está la Plaza Caracol, miren. Ahí sería pues tener mucha precaución andando por estos lugares. Estos carritos no aguantan, miren. Este carro a lo mejor y se apaga. Estos carritos no aguantan andarlo metiendo en esos charquitos de agua. Pero bueno, muchos no entienden. Miren ahí, ya los vehículos comenzaron a arrancar. Miren esa máquina. Esa máquina poderosa. Eso no le hace mella, como decimos aquí popularmente. Eso no le hace ni cosquilla. Pero un carrito como esto, ¿qué es lo que le espera? Se llamaba, miren, hasta patinó. No hay que andarse exponiendo, hay que tener cuidado. Carritos como estos, mejor no sacarlos a exponer en estos charcos de agua. Miren. Todos estos vehículos vienen del sector de Plaza España. Para allá queda Plaza España. Todo este sector queda Plaza España. Y bueno, me voy a retirar de este lugar porque es peligroso un rayo. Está tronando mucho. Voy de viaje. Muy peligroso un rayo. Vamos a buscar un lugar. Por ejemplo, en la gasolinera. Ahorita estoy parqueado aquí en la, al lado de la gasolinera. Ahí tengo la moto parqueada, miren, en la gasolinera. Porque, como les digo, no se puede nada ahorita. Ahí decidí parquear la moto. Miren, yo andaba en moto. Aunque siempre cargo mi sombrillita por si las moscas. Así están las calles, miren, inundado. Con mucho cuidado los vehículos ahí. Y bueno, como les dije anteriormente, los vidrios de los vehículos, por muy bueno que sea tu vehículo, los vidrios siempre se ponen empañados, todos pañosos, como decimos popularmente. Así que por aquí, miren, en esta gasolinera me detuve. Ahí tengo mi máquina parqueada, ahí tengo la moto. Solo voy a esperar que baje el nivel de agua y nos fuimos. Porque no crean, fíjense que hasta las motos se apagan a veces. A mí ya se me ha apagado la moto en charquitos de agua como eso, ya se me han apagado. Una vez recuerdo que se me apagó en plena intersección. Miren esa Land Rover, elegante máquina esa. Esa máquina va fachenta, eso no le pasa nada. Se va riendo esa maquinita. Y bueno, congestionamiento vehicular, miren. En la rotonda El Periodista. Rotonda El Periodista. Y bueno, allá siguen la gente, mire, siempre. Por ahí estoy parqueado, yo, miren. Ahí tengo la moto. Lo mejor que pueden hacer es andar con cuidado. Porque miren, hasta caminando, vean, hay charcas de agua. Y bueno, para acá es donde se está construyendo la pista Juan Pablo II, para este lado. Ese proyecto ya viene para acá, para este sector. La rotonda El Periodista. Sabrosa esta lluviecita que está cayendo. Pero precaución, precaución. Si son motorizados, tengan cuidado porque no agarran los frenos. Un resbaloncito y se llamaban. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos para la próxima. Me regalan un me gusta y se suscriben al canal. Ahí va la ruta, miren, la 110 creo que es esa.
ir en un taxi. Estos carros es posible que se apagan. Miren esa Prado. Esta Prado no anda con mate. Esta lluviacita es nada para esa máquina. O sea, miren, por poco presenciamos un choque ahí. El de la 119 se le metió a esta máquina. Arrecho el hombre, le puso el pito. Y bueno, parece que se arreció. Se puso más fuerte el agua. Creí que iba a bajar, pero nada que ver. Al parecer voy a estar más tiempo aquí. Bueno, estoy en esta gasolinera, miren. Por si me desaparezco, este fue el último punto donde quedamos. Rotón del periodista, miren, más fuerte la lluvia. Ahí pueden observar, miren, está lloviendo fuerte. Lluviecita rica y sabrosa, pero esto paraliza el tiempo. Nos vemos, me regalan un me gusta para este video y se suscriben al canal. Gracias.